¿Qué tal? Mi nombre es Omar Paiva y utilizo las llantas Tinsu DS822 doble propósito. La verdad, al principio tuve un poco de miedo porque como son doble propósito, yo pensaba que en el circuito no iba a agarrar bien, pero ahora que estaba en el circuito, las llantas pegan muy bien en las curvas, en las rectas te pegan también para que te dé más velocidad y todo, para que hayan salido buenas las llantas. La verdad, es primera vez que vengo al circuito y gracias a Tinsu por darnos dos instructores para poder entender cómo es el circuito, cómo es poder competir en un circuito profesional, ¿no? De motovelocidad. Bravazo. Listo, adiós. Gracias. Chévere. Hola, mi nombre es Figueroa Arnaola. Nada, las llantas son muy buenas, o sea, recontra recomendado. Las llantas agarran muy bien en pista, tanto en calle y en el circuito más todavía. Bueno, con esa experiencia, la confianza con la moto, con la llanta, y especial con las llantas y la marca, ha crecido mucho más. Muy buena experiencia. Hola, soy Jorge Nina, soy usuario de la marca Tinsu. La llanta tiene muy buen agarre, curva, es muy espectacular. Comparada a la anterior marca que tenía, no hay puta comparación. Esta marca, a pesar de no ser muy conocida, entró, o al menos hoy día la estamos poniendo a prueba, y tiene un agarre bien bueno. La experiencia bacán, ¿no? Para que muchos de nosotros de repente nos prohibimos de dar unas curvas en la calle. Y esto es como que traer todo lo de afuera y venir acá, ¿no? Y a jugar un poco. Bacán. Chévere. Gracias, Tinsu. Chévere. Gracias, hermano. Va. ¿Qué tal? Mi nombre es Santiago Quisper. Y hoy día he venido a probar las llantas Tinsu. Gracias al apoyo que me está brindando para entrar acá al cartódromo de Chitana. Y la sentí muy, muy resistente. Se adhiere bien a la pista, calienta rápido. Y nada, ¿qué puedo decir? La puedo recomendar 100%.